El Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste y Museo del Palacio les agradece a todos su presencia esta tarde con esta conferencia especial que tenemos preparada para ustedes. Antes de dar inicio a la conferencia, les vamos a solicitar que tengan la amabilidad de apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en algún formato silencioso. De esta manera nos podremos evitar cualquier penosa interrupción a lo largo de la conferencia. De igual manera, antes de iniciar, me tomo la libertad de presentar una muy breve reseña de una gran carrera profesional con la que cuenta el licenciado Ángel Gómez, quien estudió la carrera de Economía Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial y desde entonces ha dirigido su experiencia profesional al área del mercado de arte. Trabajó para la prestigiosa casa de subastas Sotheby's, donde desarrolló una habilidad crítica, estimativa e histórica. Esto, aunado al conocimiento en torno al comercio del arte latinoamericano, moderno, contemporáneo, europeo, de los viejos maestros, y muebles, entre otras muchas cualidades. Ángel Gómez es valuador de obras de arte, tanto de manera independiente como para compañías privadas. Es miembro candidato de la respetada Asociación de Valuadores Norteamericana, American Society of Appraisers, esto en la especialidad Personal Property. Asimismo, ha realizado importantes valuaciones para instituciones financieras bancarias, aseguradoras, museos, y también para reconocidas colecciones privadas. Él es el miembro fundador del Centro de Investigaciones y Estudios Novohispanos, CIEN, centro que actualmente dirige, además de dirigir el proyecto Elaboración del Catálogo Razonado de la Obra Pictórica Novohispana. Ángel Gómez Chavira imparte también conferencias sobre mercado de arte, subastas y aspectos pictóricos, esto principalmente durante los periodos históricos virreinales en México, siglos XVI, XVII y XVIII. Demos la bienvenida al licenciado Ángel Gómez. El espectador debe de tomar conciencia de lo que la pintura tiene de sagrado. Estas son palabras del noruego Edvard Munch. Él nos maneja dos grandes conceptos, pintura y sagrado, es decir, arte y culto. Normalmente tenemos dificultades para separar estos dos conceptos. Hay un hilo muy delgado que los une y que a veces nos causa problemas a la hora de apreciar obras de arte. La pintura deja una impronta en nuestra memoria. Hay pinturas que tienen una carga sentimental tan fuerte, donde el pintor ha dejado parte de sí, parte de su espíritu en la obra, que este tipo de pinturas nos causan impacto, se quedan ahí en nuestra mente, prácticamente cualquiera las puede reconocer. Y sin embargo, amigos míos, hay pinturas que van un grado más arriba. Son pinturas que no solo el artista, en las cuales el artista ha dejado una parte de su espíritu, algo sagrado en él, son pinturas que tiene algo de misticidad, ya sea por quién las hizo, ya sea por la historia tan particular que guardan con el ser humano, con nuestra sociedad, ¿no? Desde el momento en que son utilizadas, que son creadas, hasta nuestros días, ¿no? Llevan algo con nosotros. Entonces se vuelven un ícono, prácticamente cualquiera las reconoce. Y sin embargo, hay pinturas que van todavía un nivel más arriba. La imagen de culto. Es decir, una imagen con una carga sagrada, que además es una pintura. Es muy común que digamos la pintura de la Virgen de Guadalupe. Es una línea muy fina. ¿Parece una pintura? Sí. ¿Está hecha en formato de una pintura? Pues sí. Pero antes de ser un objeto de arte, es una imagen. Imagen desde el punto de vista latín, de magos, de espejo. ¿Espejo de qué? De la Virgen de Guadalupe. Déjenme ponerlo en otros ejemplos.
Saulus Populus Romano o La Virgen del Pueblo. Es una pintura, sí, pero antes de ser una pintura tiene una carga divina. Cuenta la historia, ¿no?, que allá por el siglo IV, Santa Elena, andando por Tierra Santa, encontró varios objetos sagrados, reliquias. ¿Qué son estas reliquias? Bueno, objetos que le pertenecieron, fueron parte de algo divino, para nuestro caso particular de Cristo, o de algún santo, es decir, de una personalidad en la que residía el Espíritu, ¿no?, cuenta la historia. Y andando allá, se encontró Santa Elena varias reliquias, entre ellas, bueno, cuenta la historia que la mismísima cruz de Cristo y otras fue esta tabla, la trajo a Roma. Otra historia nos dice que no, que fue el mismísimo San Gregorio quien la encontrara allá en el río Tíber, la tomara y la llevara hasta donde se encuentra hoy en día, en Santa María la Mayor. Y ustedes miran, bueno, ¿eso la hace divina la santa? Pues no, la historia es un poco más atrás. Dice, cuenta la historia nuevamente, que andaba Pablo recorriendo Roma, recorriendo el Medio Oriente, ¿no?, cuando se le une un doctor, que no era ni más ni menos que el mismísimo San Lucas. Se le une en esta travesía y andando en estas caminatas se encuentran con la mismísima María. Entonces él, quien era una persona letrada, la entrevista, de ahí saca muchos datos que expone en el Evangelio según San Lucas, pero además le dice, déjame, te pinto. Y le hace esta pintura. Cuenta la historia, ¿no? No tenemos manera de verificarlo documentalmente, ¿no? Pero más allá de esto, dicen que la tabla, la que la pinta, es la tabla donde se instituyó la Eucaristía, es decir, donde se hizo la última cena. Ah, bueno, entonces ya es algo que está en contacto o que estuvo en contacto con el mismísimo Cristo, que refleja la imagen de una santa, en este caso la Madre de Dios, y de mano de un hombre santo, San Lucas, ¿no? Entonces, ¿tiene carga simbólica? ¿Tiene carga divina? Por supuesto, ¿no? También tiene carga estética, y la podemos apreciar, pero antes que eso es una imagen de culto. Ok, aquí una representación del mismísimo Pablo pintándola, ¿no?, tal como nos cuenta la tradición. Ok, otro ejemplo nos dice, allá por el año de 1291, Tierra Santa había sido invadida por los infieles. Entonces, un grupo de ángeles baja, encuentra la casa donde vivía la Virgen María y la levanta desde sus cimientos. No puede ser tocada la casa, ¿no? Y la llevan hasta Tarseto, allá en Dalmacia, ¿no?, lo que hoy conocemos como Croacia. Ahí está unos años, no sé, no está bien, hay problemas, y vuelve a volar por los aires hasta un bosque de laureles allá en Italia. Y de ahí toma su nombre, ¿no?, la Virgen de Loreto. ¿Por qué? Porque dentro de esta casa se encontraba esto, una talla que puede tener igualmente una carga estética, pero su valor es divino, ¿no? Es la custodia de esa casa. Mucha gente empieza a llegar con letreros, ¿no?, a ofrecer divinidad, a ofrecer su devoción, y el Papa uno dice, tenemos que hacer algo con esto, y de ahí salen la letanía lauretana. Entonces, nuevamente, tenemos un objeto de arte y las representaciones que se han hecho de este objeto de arte. ¿Sí? Esta sí es una pintura con una carga estética, ¿no? Otro ejemplo. Ustedes podrán ver esta estatuilla con el estilo románico. Podemos ver un poco de dorado, un poco de encarnado, de una estética muy, muy distinta a la que manejamos hoy. Pero, ¿ok? ¿Tiene una carga artística? Sí. ¿Pero es importante por eso? Pues no. Es importante porque cuenta la historia que allá en 1469... en lo que hoy es el País Vasco, donde apareciera esta Virgen. Es decir, era un pueblo que tenía muchos problemas,
había los oñacinos, los gamboínos, los pueblos que peleaban entre ellos, matanzas, etcétera, aunado a varios años de sequía. Ajá. Entonces, este señor que está aquí dibujado, bueno, pintado, Rodrigo de Basaltegui, anda pastando, ¿no?, con sus ovejas, y de pronto, entre un zarzal, se encuentra esta figura de la Virgen, y emite la palabra Aránzazú, que en vascongado es entre espinas tú. Entonces los pueblos que estaban ahí empiezan a hacer peregrinación hasta donde está esta figura, y milagrosamente empieza a caer agua, empieza a llover, se acaban los tiempos de sequía, de pobreza, y termina la guerra entre ellos dos, incluso nace un río, ¿no? Ah, bueno. Entonces, ya podemos diferenciar perfectamente entre una imagen de culto y una pintura, ¿no?, que en este caso nos cuenta hermosamente, hecha por Villalpando, la historia de la Virgen, ¿no? Ok, quiero decirles, y todos lo sabemos, que nosotros los mexicanos tenemos la gran suerte, porque no todos lo tienen, la gran suerte de tener nuestra propia imagen de culto, que además tiene muchas expresiones artísticas como esta que estamos viendo aquí. Nuevamente, cuenta la leyenda que allá por el año de 1531, este indio llamado Juan Diego, anda caminando por lo que llamamos hoy el Tepeyac. Uh-huh. Se le aparece la Virgen, una niña como de 15, 16 años, cuenta la leyenda, los escritos que tenemos, ¿no? Y esta niña, bueno, se refiere a él, incluso ella siendo menor, le dice, el más pequeño de mis hijos. Y él se refiere a ella inmediatamente como la reina del cielo, la madre de Dios. No hacen esta diferencia, esta distinción. Y le dice, oye, quiero que me hagan una casa aquí, una pequeña ermita. Ve con el arzobispo y dile que digo yo que quiero que me hagan una casa. Así lo hace el indio. Y evidentemente el arzobispo en ese tiempo pues no le cree, ¿no? Dice, no, ¿cómo crees? ¿No? Nomás porque vienes tú y me dices esto, te voy a armar una casa allá arriba, ¿no? Dile a la reina del cielo que me dé una prueba. Claro, la historia es mucho más amplia que esto, pero si la contamos completa pues no acabamos, ¿verdad? Y entonces el indio pasa un par de días y por fin se encuentra nuevamente a la Virgen y le dice, oye, fíjate que lo que me están pidiendo es una prueba de esto. Y ella le dice, bueno, sube un poco más arriba, vas a ver unas rosas, que también nos dice la historia, no crecían en estas tierras, y córtalas y me las traes. Así lo hace el indio, baja nuevamente con la Virgen, cuenta, esto me parece impresionante, que la Virgen toma las rosas, las agarra, las dispone de alguna manera en la capa de él, en su ayate, y le dice, guárdalas y bájalas con el arzobispo, y no se le enseñes a nadie que no sea el arzobispo. Y así lo hace nuevamente, ¿no? Baja el indio, cuenta la historia que espera mucho que el arzobispo lo atienda, ¿no? Y lo podemos entender. Imagínense un indio queriéndose entrevistar con una de las figuras más importantes en ese momento. Bueno, tarda mucho en recibirlo y por fin lo recibe y es cuando se revela la imagen. Entonces las rosas pasan ya a segundo plano, ¿no? Ya no son las rosas los testigos, no es el punto. Lo que viene a revelarse, pues es precisamente lo que conocemos como la Virgen de Guadalupe. ¿Okay? Y si hoy, queridos amigos, nos cuesta un poco de trabajo y a veces nos confundimos un poco entre pintura e imagen, objeto de culto, imagínense en aquel entonces. Inmediatamente lo que pensaron fue una pintura hecha por Dios, por el mismísimo Dios Padre, ¿no? O una pintura hecha por el mismísimo Jesucristo. ¿Ok? Y está bien, esa es nuestra idea en ese tiempo, ¿no? Y aquí no vamos a discernir si lo es o no es, porque no es nuestro tema, ¿no? La cantidad de escritos que se han hecho a favor son bárbaras, ¿no? La cantidad de gente que habla en contra, pues, igualmente, ¿no? Es más, gente dentro de la iglesia ha dicho no y gente fuera de la iglesia que antes decía no, ahora dice sí. Bueno, es tremendo, ¿no? Lo que nos importa, el motivo de nuestra plática, es que esta imagen, la Virgen de Guadalupe, ha venido a formar parte
del colectivo sentimental, artístico, social de nuestro pueblo. A partir de 1531 empieza a correr una gran historia entre la imagen de la Virgen de Guadalupe y nosotros. Y no termina ahí, sino hasta la fecha. Seguimos siendo un pueblo mayoritariamente católico y en gran medida guadalupano. Tal vez el hecho más sobresaliente es precisamente el movimiento independentista, ¿no? Estando en Atotonilco, orando, Miguel Hidalgo, después de un momento, esperándole 600 hombres afuera de la iglesia, dice, bueno, ¿qué voy a hacer, ¿no? Entonces toma muy hábilmente, ¿verdad?, la imagen de la Virgen de Guadalupe y sale con ella como su front, como en, este es lo que enarbolo, ¿no? Digo, muy inteligente porque, pues tal vez dentro de esos 600 indios y mucha más gente que se le fue añadiendo, hubiera gente que ni lo conociera, ¿no? O hubiera gente que simpatizara con él, o no. Pero había algo que no tenía pierde, y era la Virgen de Guadalupe. Porque en ese tiempo, hay que tomar conciencia de esto, somos un pueblo totalmente católico y muy, muy, muy guadalupano, muy dado a la fe guadalupana. Entonces es bastante importante. Y no yo sería el único en hacer una cosa como esta. Para 1813... José María Morelos y Pavón decretaría: todo varón nacido en la Nueva España, en México para ese entonces, debe ser dos cosas: uno guadalupano y otro defensor de la patria. Uh-huh. Hay una historia que me parece fascinante, que es de un hombre llamado, un militar llamado Manuel Félix Fernández, un líder, un comandante en la batalla, ¿no? Andaba ya por la Mixteca, cuando de pronto lo divide solamente un río de la victoria. Tiene que pasar este río para terminar con la batalla y obtener la victoria. Entonces, en un acto de locura, el hombre agarra su espada, la avienta hasta el otro lado del río y grita: ¡emprenda mi espada! Y se avienta, al agua. No se ahoga, sino que sale del otro lado, corta unas sogas que había que evitaban que la tropa pasara, cae el puente, entonces toda la tropa entra, pasa, y obtiene la victoria. Y a partir de ese momento se cambia el nombre y lo conocemos generalmente como Guadalupe Victoria. Guadalupe, efectivamente, porque era guadalupano, y Victoria por esta victoria a la que dedica este triunfo, ¿no? A la guadalupana. No sería el único también. Por ejemplo, en el primer imperio tenemos. En el primer imperio tenemos a Iturbide. En el segundo imperio a Maximiliano. ¿Y qué es lo que notamos que ambos llevan en el pecho? Ahí. ¿Reconocen esta medalla? Ahí la tenemos. Exactamente, la Orden de la Virgen de Guadalupe, que ambos en sus tiempos, en sus respectivos tiempos, pues promulgaron, hicieron evidente, ¿no? Okay. La historia sigue, nuestra relación con esta imagen continúa a través de la historia. Ya en tiempos revolucionarios podemos ver gente guadalupana, gente enarbolando la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hasta la fecha, incluso algunos presidentes mismos han manifestado públicamente su afecto, su devoción hacia la Virgen. No obstante, hace 2 años, en el 2013, allá en la Ciudad de México, en lo que llaman el Palacio de Iturbide, se hace una exposición que llaman Pintores y Pinturas de la Maravilla Americana. Juntan mucha pintura relacionada con este documento llamado La Maravilla Americana, y hacer una exposición que tiene una audiencia tremenda, un éxito total, ¿no? Y eso nos habla de la aceptación que tenemos aún hacia esta imagen, ¿no? Y ustedes me dirán: bueno, Ángel, ¿pero qué es eso de la Maravilla Americana? Ok. La Maravilla Americana es un documento que viera la luz allá en el año de 1556, que le fue solicitado a una persona muy, muy diestra en estos aspectos, unos años
previos, ¿no? Mediados del siglo XVIII, ya que, bueno, para ese entonces el pensamiento ilustrado, el clasicismo que llamamos ahora, nos está pegando muy fuerte y la Iglesia tiene la necesidad de hacer este documento. Entonces, llama a una persona muy letrada, una persona muy avispada en estos asuntos, y le dice: necesito que veas, por favor, si esta pintura es de origen divino, si es de origen humano, ¿no? Si la mano que lo hizo es humana. Este hombre incluso llama a un grupo de gente, igual que él, pintores, y les dice: vengan, ayúdenme en esta empresa, y investigan la obra, la pintan. Esa obra la titula él Maravilla Americana. Porque dice: bueno, esta maravilla no se presentó en Oriente, no se presentó en Europa, se presentó en América. Por eso la tenemos que titular Maravilla Americana. Pero lo importante de este documento no está en el título, está en el interior del documento, que se llama como su subtítulo: y conjunto de raras maravillas observadas. ¿Cuáles son estas raras maravillas observadas? Son 8 maravillas que él nos comenta. Muy rápidamente, la primera es la duración de la obra. A esta persona le causa mucha extrañeza que la pintura, llaman, en ese momento llevara más de 200 años de vida, cuando un ayate, una tilma, y así lo menciona él en el libro, bueno, dice, no duran más de 20 años, 30 a lo mucho. Entonces le causa gran maravilla esto. La segunda es, ¿en qué está hecho la tela, ¿no? Es que cualquier pintor en mi tiempo, en el tiempo de quien lo hizo, por muy pocos conocimientos que tuviera, no va a hacer una pintura en una tela tan burda como un ayate, ¿no? Que además es muy, muy áspera al tacto. Y sin embargo, esta pintura está hecha en esta tela. Y él nos dice: bueno, yo cuando paso la mano por donde está la pintura, noto una suavidad como la seda. Y esto le llama la otra maravilla, ¿no? La siguiente es el aparejo, o la falta de aparejo. Hoy le llamamos el preparativo, ¿no? Una serie de terracotas y albayades que hacen que la tela sea lisa, que esté lista para poder dibujar en ella, para poder pintar. Y él dice: bueno, es que yo inspecciono la obra, la tomo, la volteo, no veo ningún preparativo, ¿no? Es más, y así lo describe, yo veo a través de la pintura, veo la imagen de la Virgen trasladada a la parte de atrás y puedo ver lo que hay del otro lado, ¿ajá? Porque bueno, el tramado está muy abierto, entonces eso me parece otra maravilla. La siguiente es el dibujo, o en este caso la falta de dibujo también. Nos dice, no veo pincelada, no la veo por ningún lado, además no veo un bocetaje en la pintura, ¿no? Es como si estuviera impresa mágicamente. Ok. La otra es la técnica. Uno dice: bueno, sí es cierto, ¿en qué está hecha la Virgen de Guadalupe? ¿Es óleo? ¿Es acrílico? ¿Es acuarela? ¿En qué está hecha? Hoy le llamaríamos mixta, ¿no? Pero no. En ese tiempo dijo: bueno, es que yo veo 4 diferentes técnicas aquí. Veo el óleo, lo veo en el rostro, en las manos, veo temple, lo veo en lo que es la parte de las nubes, en la túnica, ¿ajá? Veo aguazo, hoy lo llamamos aguada, ¿no? Lo veo en la parte del manto, veo labrado al temple, que es el dorado, ¿no? Lo veo en las estrellas, en los rayos, ¿no? Y igualmente nos explica, es que el ayate no está hecho para resistir este tipo de técnicas, y eso le parece otra maravilla. Por otra parte dice el dorado, otra maravilla, me parece increíble que después de 200 años el dorado siga estando tan presente, y yo he visto cómo cuando bajan la tilma la gente la quiere tocar, ¿no? Y eso opaca el oro, y sin embargo esta sigue brillando, y le causaba maravilla eso. Ok, otra maravilla. La séptima me parece comentarios de sus compañeros que él invitó, ¿no? Que dice, bueno, objeciones, pero realmente cuando uno lee el documento se da cuenta pues que no hay tales, ¿no? No son objeciones, sino más bien complementos a lo que él escribió. Y por último, algo que me parece también maravilloso es la descripción. La octava es una descripción que esta persona hace de la Virgen de Guadalupe, una descripción detalladísima. Muy, muy bonito documento. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién es este hombre tan dotado de virtudes que,
que tenía tan buena posición como para que la institución más poderosa en ese momento le encargara semejante empresa, ¿no? Le tuviera tanta confianza. Bueno, pues los que ya lo saben, me lo podrán decir, y los que no lo pueden leer allá arriba. Don Miguel Cabrera. ¿Quién es este señor? Es el pintor más importante de su tiempo. Es el artista, el que se habla, como dicen ahora, man in charge, ¿no? Él es, déjenme presentarles a Miguel Cabrera, aquí autopintado en una obra suya de tema de castas. Véanlo más de cerca todavía. Él es, claro, él no vestía así, ¿no? Todo raído ni nada. Él tenía una dignidad muy alta, una posición muy buena. Él tenía una posición social, no sé si económica, no creo que tanto, pero sí una posición social muy buena, tenía la aceptación de la gente de su tiempo, tenía unos conocimientos tremendos, su arte era muy, muy bueno. Sabemos poco de Miguel Cabrera, como sabemos poco de muchos pintores novohispanos. Sabemos que nació en Antequera, allá, lo que hoy llamamos Oaxaca. Sabemos que fue adoptado por un familiar, que fue quien de hecho le dio el nombre de Cabrera. Su nombre completo es Miguel Mateo Maldonado y Cabrera. Creemos, por documentos que se han encontrado, que nació en 1695, pero su producción, él empieza a firmar obras a partir de 1740, lo que ya nos da un margen muy amplio para la preparación. Entonces, mucha gente, entre ellos yo, creemos que esta fecha de 1695 está un poco mal, ¿no? Que, esperemos algún día podamos encontrar algún documento que nos dé más precisión ya hacia el siglo XVIII. Pero mientras tanto, bueno, tendremos que ajustarnos a esta fecha. Muere en 1768. Pero más importante que todo esto, queridos amigos, Miguel Cabrera es el depositario de una herencia pictórica muy, muy fuerte. No sabemos quién fue su maestro, pero lo podemos intuir. Muchos catedráticos de estéticas, por ejemplo, así lo mencionan en sus escritos, y me parece muy, muy probable que sus maestros, entre ellos, hubiera sido, por ejemplo, José de Ibarra, ¿no? Pues un gran pintor. Pero el maestro de José de Ibarra y el maestro del maestro de José de Ibarra, y así, ¿no? Constantemente. Miguel Cabrera trae consigo mismo, digo, no en las venas, pero trae en su esencia una herencia pictórica tremenda. Y para ver cuál es esta herencia pictórica con la que cuenta, este bagaje con el que cuenta Miguel Cabrera, tendremos que regresar hasta el siglo XVI. Es muy hermoso esto, me encanta a mí. Ok. 1521, ya cae la gran Tenochtitlan, aquí tenemos que armar una ciudad. Entonces, viene mucha gente del viejo continente, tenemos que tener pues, todas las profesiones posibles para que esto empiece a funcionar, y ya se imaginarán, bueno, con la construcción de tantas iglesias, pues la necesidad de pintores para cubrir todos estos muros, para hacer retablos y para cubrir estos retablos de pintura, etcétera, etcétera, pues empiezan a llegar pintores del viejo continente. Nombres como Andrés de la Concha, como Simón Pereins, ¿no? Y entre ellos, alguien que conocemos como Baltasar de Chaveorio, gran artista. Lo conocemos mucho como los cimientos de la pintura novohispana. Y es aquí donde podríamos rastrear más antiguamente esa herencia de Miguel Cabrera. Guardemos esta imagen un momento, porque quiero presentarles a Baltasar de Chaveorio. Aquí en la carátula de una obra que él mismo escribiera, de su lengua también vasca, precisamente, y se los pongo, amigos míos, porque quiero que vean que de hecho una de las primeras representaciones de la Virgen de Guadalupe la hace Baltasar de Chaveorio. Entonces ven cómo esta relación pintor imagen de la Virgen de Guadalupe ya empieza desde esos entonces. Ok, ya para el siglo XVII tenemos que Baltasar Chaveorio le enseña, creemos que estuvo dentro de su taller, Luis Juárez, quien tiene un hijo llamado José Juárez, que también es un gran pintor, quien a su vez tiene un oficial, acepta un oficial en su taller de nombre Antonio de Torres, quien se casa con la hija menor de José de Juárez, tienen dos
hijos, Nicolás Rodríguez Juárez, Juan Rodríguez Juárez, sabemos que ahí trabajó también Antonio de Torres, ¿no? Su primer oficial, Juan Correa, ¿no? Que se separa también de su taller, y Juan Correa empieza a instruir al señor José de Ibarra. Cuando muere Juan Correa, José de Ibarra, creemos, termina su preparación en el taller de Juan Rodríguez Juárez, y ahí viene esta línea histórica de buenos pintores, que son los maestros de los maestros de los maestros. Y nuevamente, guardemos este gráfico un momento, porque quiero presentarles a Nicolás Rodríguez Juárez aquí y José de Ibarra. Hay que tener cuidado aquí porque hay por ahí unas páginas de internet que ponen este retrato como de Cabrera, y pues no lo es, ¿no? Pero bueno, nuevamente, les puse estas dos imágenes porque, como se imaginarán, ellos también hicieron pintura de la Virgen de Guadalupe. Está en una colección particular, hermosa, llena de flores, con las apariciones, con las mariofanías. Y esta otra que tuve el gran privilegio de poder inspeccionar personalmente, en formato de tondo, con un paisaje precioso de la Villa de Guadalupe. Y ya en el siglo XVIII continuamos. Sabemos que José de Ibarra tuvo en su taller a Juan Patricio Morlete y Ruiz. Como les decía, creemos que Miguel Cabrera pudo haberse formado con él. Sabemos que Miguel Cabrera y Morlete y Ruiz eran compadres, ¿no? Que se habían hecho compadres, y algunos de los artistas que están activos en ese tiempo, que de hecho son algunos de los artistas que participan en la Maravilla Americana. Entonces, esta es la herencia, la gran herencia pictórica de este señor. Ese es Miguel Cabrera, ese es su bagaje, su currículo. Pero claro, los resultados no se dan en eso, ¿no? Los resultados se dan pintando. Bueno, hay una pintura que me encanta de Miguel Cabrera que muestra esta capacidad, ¿no? No una virgen, sino una musa. A él le encargan este tipo de cosas. Entonces, entendemos la importancia de Miguel Cabrera en ese entonces para hacer este tipo de encargos, no cualquiera, ¿verdad? Si tomáramos una pintura X de Miguel Cabrera, ni la mejor ni la peor, ¿verdad? Entonces podemos observar la magia del artista, la intensidad de los colores, el rojo, lo bien tratado de las telas, cómo las deja caer, es impresionante. Algo que me encanta de él es el claroscuro, cómo saca sus figuras desde el oscuro y las pone ahí, ¿no? Es precioso cómo lo hace. Si nos acercamos a la pintura y la vemos con atención, lo podemos notar detalles fabulosos como las lágrimas que corren por el ángel, ¿no? Podemos ver incluso la transparencia, que es muy, muy particular en Cabrera, y estos imágenes, estos personajes que llamaría Manuel Tussana ya a mediados del siglo pasado como dulzones. Y sí, son dulzones, pero son hermosos. Esa es la magia de Miguel Cabrera. Es capaz de hacer un niño Jesús y dotarlo de esa ternura, ¿no? De esa mirada, como si tuviera vida tan personal. Y es aquí donde podemos recordar a Edvard Munch, ¿no? Pintura y sacralidad, ¿no? Divino y pintura. Y es él el que logra estas cosas. Vean ustedes, por ejemplo, este acercamiento me encanta. La intensidad de los labios. Cómo difumina Miguel Cabrera. Es decir, no tenemos aquí trazos burdos, no tenemos el pincel marcado. Lo que tenemos es difuminación de oscuros a claros. Bellísimos. Y nuevamente, las lágrimas. Vean incluso que ha puesto acuosidad en los ojos del ángel. Esa es la capacidad que tiene Miguel Cabrera y se la reconocen. Imaginen, como les comentaba, Miguel Cabrera inicia a pintar, a firmar sus pinturas allá por el año de 1740, las más tempranas de las que tenemos noticia, ¿no? Para 1749, menos de 10 años después, firma un contrato de trabajo para dos pinturas allá en Puebla, que le hace nada más y nada menos que a la Compañía de Jesús. ¿Y quién es la Compañía de Jesús? Estos jesuitas, ¿quiénes son? Pues déjenme decirles que son la orden religiosa con más peso en ese momento.
le son una orden que tiene mucho peso político, mucho peso religioso, cuenta con la aprobación de la sociedad en ese momento. Es decir, son muy importantes. Y esta relación a partir del año de 1749 no terminaría sino hasta la muerte de Cabrera. Es decir, y por eso se le considera el pintor predilecto de los jesuitas, casi les trabaja particularmente, ¿no? De hecho, vamos a encontrar pintura de Cabrera, sí, con dominicos, con carmelitas, con varias gentes, pintura. Pero en pintura no religiosa, pero es con los jesuitas con los que trabaja todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y esta relación se vuelve también de una importancia muy fuerte. Ok, ¿quiénes son estos jesuitas? Déjenme platicarles muy rápidamente de su fundador, y todo obviamente en pintura de Miguel Cabrera. Su fundador se llama San Ignacio de Loyola. Aquí lo tenemos representado. Cuando nace, siendo amamantado ahí por su madre, en una pintura de Cabrera, donde nuevamente hace gala de los escorzos, de las vestiduras, ¿no? Del claroscuro, de los ornamentos, de cómo nos muestra un ambiente muy íntimo, ¿no? Logra hacer estas cosas. San Ignacio de Loyola nace en 1491. Curioso que dos años después, Cristóbal Colón esté inaugurando una isla con el nombre de Virgen de Guadalupe, ¿no? La isla de Guadalupe. Pero bueno, él nace en esta fecha y no es un niño normal. De hecho, no es un niño santo como muchos otros santos muestran desde su niñez. De hecho, este es un niño diferente. Es un niño de esos que hacen bullying, ¿no? Es un guerroso, le gusta. Y de hecho, se mete al ejército. Y anda en estas cosas de la guerra, cuando en el año de 1521, fíjense qué año, es especial para nosotros y también sería especial para él, pues en este año, a las afueras de Pamplona, es lastimado, es herido gravemente en su pierna derecha, también la izquierda se la lastima bastante y ya no puede continuar la guerra. Aquí vemos cómo sus amigos lo toman entre los brazos y se lo llevan a su casa mientras esa bala de cañón ha pegado aquí en la pintura, en la muralla, aquí está, ahí, y quiebra la muralla. Vemos el zafarrancho de combate, su gente sube, baja, todo esto, una pintura muy dinámica que nos hace también Miguel Cabrera. Y bueno, lo importante es que en ese momento se llevan a San Ignacio de Loyola. Y bueno, dice el cronista, le hacen dos operaciones que para ese momento debían haber sido dolorosísimas con la tecnología con que se contaba, ¿verdad? Pasa mucho tiempo en cama y tiene mucho tiempo para pensar. Entonces, San Ignacio de Loyola deja las armas y toma los hábitos. Pero no toma unos hábitos en particular, sino que él quiere hacer los suyos propios. Así que empieza Este tiempo de discernimiento, empieza unos viajes, por igual a Tierra Santa, obvio, por Europa, etcétera, etcétera, hasta que funda su compañía de Jesús. Aquí lo vemos entrando a Salamanca, recibido por dignatarios eclesiásticos, a las puertas de la ciudad. Pero noten ustedes, amigos míos, ¿quién está justo detrás de él? ¿Quién es ese personaje que está detrás del mismísimo San Ignacio de Loyola? Él. ¿Lo reconocen? Pues es Miguel Cabrera nuevamente. Aquí ya vestido con toda su dignidad, ¿no? con la personalidad que él debió haber tenido. Claro, no podría haber sido güero, porque sabemos que era mestizo, ¿no? Pero bueno, se dio una ayudadita en esta pintura. Pero así debió haber sido Miguel Cabrera para la sociedad de su tiempo. Es decir, un hombre bastante importante. Acaban de descubrir, acaban de encontrar un documento en donde nos dicen que él, de hecho, fue aceptado en la cofradía de la Purísima Concepción, que pertenecía a los jesuitas. Bueno, eso es un acontecimiento bastante importante. ¿Por qué? Porque normalmente no iban a aceptar un pintor en estas cofradías. Las cofradías estaban cerradas para la gente de un nivel mucho mayor, ¿no? Y sin embargo, a Cabrera lo aceptan aquí. Cabrera muere, San Ignacio de Loyola muere
en 1556. Ok, ¿se han dado cuenta de las fechas que hemos estado poniendo? Es bien interesante. Si hacemos una línea histórica y empezamos a poner esas fechas en esa línea, podemos ver la fecha de nacimiento de San Ignacio de Loyola, 1521, la fecha en que tiene este cambio, esta transformación. Solo 10 años después, nos cuenta la historia, aparece la Virgen de Guadalupe. 3 años después, se funda la Compañía de Jesús. Unos años posteriormente muere San Ignacio de Loyola. Y miren ustedes, ni han pasado ni 20 años y llegan los primeros jesuitas aquí, a la Nueva España. Es muy importante ver el poco tiempo que ha pasado y la gran importancia de ellos aquí, ¿no? Ya llegaron los primeros. Ok, continuamos. 1622, no ha pasado ni un siglo desde su nacimiento y San Ignacio de Loyola es canonizado. Ok, para esta fecha, 1645, hay 401 jesuitas en la Nueva España, o sea, una muy fuerte cantidad, y 18 colegios repartidos por los territorios. ¿Ven la fuerza que toman los jesuitas? Ok, 1679, aceptan la gran misión de ir a las Californias, de evangelizar allá, otro gran evento, ¿no? Y si tomamos la fecha que nos marcan, 1695, el nacimiento de Miguel Cabrera, y 1749 inicia la gran relación entre él y la Compañía de Jesús. Ok, 1756 ve la luz este documento que llamamos la Maravilla Americana. Los jesuitas son expulsados en 1767 y solo un año después muere Miguel Cabrera. Y ahora sí, lo vemos todo en contexto. ¿Qué tienen en común estas fechas? Bueno, que de los 500 años, que muchos comentamos, la historia de México, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, tres pertenecen al periodo nuevo hispano y están prácticamente expuestos aquí. Entonces vemos esta relación muy cercana, muy estrecha, entre los jesuitas, la aparición de la Virgen de Guadalupe, Miguel Cabrera, sus actividades y su pintura. ¿Ah? Y hay una fecha que no hemos tomado en cuenta. Esta, la hechura de este cuadro, 1769. Entonces, ¿ven la importancia de este cuadro? Es justamente el año en que expulsan a los jesuitas, está hecha por Miguel Cabrera y obviamente lo que nos representa es la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Ok? Bueno, fíjense, queridos amigos, que allá en el año de 1552, Cabrera le pide al arzobispado que le permita hacer una pintura de la Virgen de Guadalupe. Así, digo, si ya la pudo tocar, la pudo inspeccionar, entonces él dice, bueno, voy a hacer una imagen de la Virgen de Guadalupe tocada a la original. Y de hecho, hace tres copias. Una para el arzobispo Manuel y Rubio, ese tiempo el arzobispo de la ciudad de la Nueva España, otra que va a cruzar el Atlántico y va a llegar hasta las manos del mismísimo Papa, y una última, ¿para quién cree? Pues para él, exactamente, ¿no? Y entonces cuando nos damos cuenta de la gran importancia de las Vírgenes de Guadalupe de Miguel Cabrera. ¿Por qué? Porque si yo soy un ciudadano, bueno, un hombre activo en el siglo XVIII, que evidentemente soy católico, soy guadalupano, y quiero una Virgen de Guadalupe en mi casa, porque soy guadalupano, ¿verdad? ¿A quién se la voy a pedir? Puedo pedírsela a Morlete Ruiz, a José de Páez, puedo pedírsela a José de Alcíbar, y sí, seguramente me podrían hacer una, ¿no? Pero, bajo la concepción de imagen en ese tiempo, claro, mil veces
más se la voy a pedir a Miguel Cabrera, por supuesto, ¿no? Entonces, imagínense el taller de Miguel Cabrera, ese tiempo toma una importancia tremenda, ¿no? Empieza a ser vírgenes y vírgenes de Guadalupe, hasta la fecha. Si ahorita en el mercado internacional, el mercado latinoamericano, sale una virgen de Morlet y Ruiz, pues sí, la gente lo consume, es un tema que nos gusta, pero si sale una virgen de Miguel Cabrera, bueno, la gente puja más por ella. ¿Por qué? Porque queremos una virgen de Miguel Cabrera, nos atrae más, es tocada a la original, ¿no? Es este el poder de Miguel Cabrera. Y vamos a ver muchas, y la gente consume, nos vamos a encontrar constantemente, yo no sé si incluso alguno de ustedes tenga alguna en casa, una Virgen de Guadalupe, por ejemplo, como esta, ¿no? Con las cuatro apariciones más buscadas, las que tienen angelitos. Más buscadas, las que tienen las apariciones de los angelitos y las rosas. Más buscadas todavía, las que tienen todos estos elementos iconográficos, más la cartela Non fecit aliter omnination. Ya vamos a hablar un poquito adelante de qué es esto. De esto nos vamos a encontrar bastante, pero de lo que no nos vamos a encontrar, pues es esto. Esta es una representación iconográfica muy particular, muy poco usual, y es aquí donde reside la gran importancia de esta pintura, su gran lustro, ¿no? Ustedes me dirán, está muy bien Ángel, pero ¿qué es eso que aparece allá arriba, esos tres señores, ¿no? Pues es obviamente la Santísima Trinidad, que todos lo conocemos, ¿no? Y esto es bueno, es malo, le aporta al cuadro o le quita. Yo creo que es bueno, de hecho creo que es bastante bueno. ¿Y saben por qué? Porque sabemos que Miguel Cabrera hacía este tipo de representaciones, es decir, no son raras en la pintura de Miguel Cabrera. Para empezar, nombremos las cosas como son, ¿no? Es una Santísima Trinidad personificada, Cristo morfa, Orbis Rex, ese es el título correcto. Ajá. Ahí por ahí he visto otros títulos que dan, que bueno. Vean ustedes el gran parecido, ¿no? Con la pintura de Miguel Cabrera, está en un formato mixtilíneo, que seguramente habrá pertenecido al óculo de algún retablo, muy hermosa también, y no es la única. Vean ustedes, esta me parece fabulosa, porque nuevamente estamos ante una Santísima Trinidad personificada, Cristo morfa, Orbis Rex, pero además, ojo, pasionaria. Es decir, noten ustedes los intensos colores carmín en toda la obra y, sí, angelitos, pocos querubines, pero ¿qué vemos? Serafines, ¿no? Sí, en el orden jerárquico angélico, el cinturón más cercano a Dios, ¿no? Por eso están encendidos todo el tiempo. Entonces, esto nos habla del conocimiento también teológico que tenía Cabrera, ¿no? Y bueno, ahí lo vemos representado. ¿Quién creemos fue su maestro? Hacía Santísimas Trinidades, por supuesto. Está en el Colegio de las Vizcaínas. Preciosa obra. Y note nuevamente la influencia de quien creemos pudo haber sido el maestro en el alumno, y cómo el alumno rebasa por momentos al maestro, ¿no? Vean ustedes la forma de hacer los paños, ¿no? Fabulosa, el gran parecido de los rostros. Es padrísimo esto, ¿no? Me encanta. Ok. A la postre, hacia el futuro, Cabrera dejó una impronta muy fuerte en su pintura. Esta otra que se ha querido atribuir a Miguel Cabrera, yo no estoy muy de acuerdo, yo noto aquí ya algunos aspectos decimonónicos, pero bueno, de la escuela, bueno, del círculo tal vez posterior a Cabrera. Y nuevamente, ¿no? Vean ustedes la influencia del gran maestro en la pintura. Ok, hay una pintura que ahora cobra mayor importancia, que antes no le habíamos hecho mucho caso, pero de acuerdo a la información que les acabo de comentar, vean ustedes la Santísima Trinidad coronando a la Purísima Concepción, cofradía a la que pertenecía Miguel Cabrera. ¡Ah! Hermoso, ¿no? Pero claro, jamás una Purísima, por lo menos no aquí en México, va a ser más importante que la Virgen de Guadalupe. Ok, ¿qué otro aspecto? Los personajes. Pues San Ignacio de Loyola, ya hablamos un poco de él,
Tal vez la pintura más conocida de San Ignacio de Loyola se encuentra en el Munal, por estar en el Munal, y de hecho es muy pequeñita, es un óleo sobre lámina de cobre, fascinante. Por esto, amigos míos, nuevamente lo que les comento, ven ustedes lo bien representado, lo bien hecho de las manos y sobre todo la expresividad en el rostro de San Ignacio de Loyola, y solo es una lámina de cobre, ¿no? Es tremendo lo que hace Miguel Cabrera. Y obviamente, al hacer la vida de San Ignacio, pues representaciones de él hechas por Cabrera, pues hay bastantes. En el Museo del Virreinato hay muchas, entre ellas una que a mí me causa impresión, esta pintura. Nuevamente en formato ovalado, está allí en el Museo del Virreinato, y comparémosla con la que tenemos aquí. El parecido es tremendo. ¿Quieren ver qué tanto? ¡Wow! De verdad, un parecido fabuloso. Mano de Cabrera. Ok, ¿qué otro aspecto? Les comentaba respecto de esta cartela en latín. No lo hizo por ninguna otra nación. ¿Qué es esto? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué normalmente nos encontramos Vírgenes de Guadalupe con este texto? Bueno, pues les comentaba que Miguel Cabrera hizo 3 copias de la Virgen de Guadalupe. Una de ellas había cruzado el Atlántico y llegó hasta las manos de Benedicto XIV. Y ya se le había solicitado a él que por favor diera su venia para que la Virgen de Guadalupe fuera la patrona de la Nueva España. Y cuenta la historia, por un jesuita nuevamente, que al ver la pintura de la Virgen se admiró tanto que dio su venia. Y al año siguiente, en el 754, se puede decir que ya la Virgen de Guadalupe es la patrona de la Nueva España, y además da su venia para que este texto aparezca bajo las telas de las representaciones de la Virgen de Guadalupe. Ven lo importante de Miguel Cabrera, de la imagen y de los jesuitas, esta relación tan fuerte que hay entre ellos tres. Ok, alguno me dirá, oye Ángel, pero yo he visto pinturas de la Virgen de Guadalupe con este letrero y que son previas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay que tener en cuenta, y esto pasaba constantemente, que si yo hice, por ejemplo, mi pintura en 1750, y para el 54, ahora resulta que las más oficiales llevan esta cartela, pues ¿qué hago? Que le digo a algún pintor por ahí, oye, ven, por favor, escríbele este texto a la mía, ¿no? Y eso pasa constantemente, ¿no? Pero bueno, ok. Otra cuestión muy, muy importante para quienes, ahorita que termine esta plática, quieran acercarse a ver la pintura, podrán ustedes observar esto. La firma y la fecha. Oye Ángel, ¿por qué está tan amarillenta? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se ve así como feyuyona? ¿No? ¿Qué tiene esa firma? Bueno, déjenme decirles que bueno, una pintura de la edad de esta pintura, más de 200 años, pues con el tiempo se va oscureciendo, se va opacando, ¿no? Y en algún momento pues se le dio mantenimiento, es decir, un restaurador la tuvo que limpiar. Y en términos de restauración, esto es lo que llamamos como testigo. Es decir, el restaurador, muy hábil, al limpiar la pintura, cuando se acercó y vio que la firma de Cabrera estaba tan bien hecha, tan bien puesta, que se leía perfectamente, dijo, no es necesario restaurar aquí. Entonces limpia todo alrededor y deja el testigo de cómo estaba antes. De hecho, pude hacerle un análisis fotolumínico a esta pieza y la firma está perfectamente bien puesta. O sea, no tiene ningún problema, dijo. De hecho, yo no les puse esta tabla para ver si la firma o no era de Cabrera. Claro que lo es. Les puse esta tabla porque quiero que comparemos esta firma y este año con 2 pinturas de Cabrera muy interesantes que son muy cercanas en tiempo a las de Cabrera. Ustedes sabrán que conforme crecemos en nuestra escritura, se va modificando y las firmas de Cabrera les pasa lo mismo. Es decir, no son lo mismo las firmas de Cabrera a su inicio
que a la mitad, que al final. Y en la gran base de datos de firmas de Cabrera podemos compararlas perfectamente. Y bueno, noten ustedes el tremendo parecido, ¿no?, entre esta, por ejemplo, y esta. Siete años después, 8 años después. Y véanlo mejor con la pintura. San Anselmo Obispo. Me encanta esta pintura porque tiene mucho poder, mucho carácter, ¿no? Podemos ver que San Anselmo está en posición sedente, está escribiendo algo, tiene un rollo de papel en sus manos y algo le llama la atención. Incluso levanta un poco la pluma y mira, ¿qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que hace San Anselmo? Pues empieza a mirarnos, ¿no? Y nuevamente es aquí donde Miguel Cabrera saca la magia, ¿no? Dota de personalidad, en este caso una personalidad fuerte, a San Anselmo Obispo. Y esa es la magia, Miguel Cabrera. Y la otra, me encanta esta pintura, la Virgen del Apocalipsis. No sé si alguien ya la haya visto, está allá en el Monal, está en un lugar precioso, ¿no?, al final de un cuarto. Entonces la puede uno ir viendo conforme se acerca y es tremenda. Aquí está. Es hermosa esta pintura. ¿Cómo consumimos esta pintura? Normalmente nuestra mirada al verla se posa en este sitio y empieza ahí un gran viaje a través de la pintura. Nuestros ojos empiezan a trasladarse por el lienzo, llegan hasta donde está la bestia, pasamos nuestra mirada por la columna vertebral y llegamos hasta los pies de San Miguel Arcángel, ¿no?, y lo vemos ahí blandiendo su espada flamígera a punto de dar fin a la bestia. Ajá. Nuestra mirada sigue el recorrido a través de este hermoso lienzo carmín, tan cabreriano, también sigue a través de la cola de la bestia hasta llegar al otro extremo de la pintura. Una vez ahí, llegamos al punto culmen, ¿no? Nuestra mirada se viene hacia el centro y ¿qué encontramos ahí? Lo fabuloso. Vemos cómo la Virgen está levantando al niño, quitándolo de lo que está pasando abajo, está pisando a la bestia y ella levanta las alas hermosas y totales. Y hay algo que me encanta en este momento, que Dios Padre está tomando las alas de la Virgen, le está ayudando. Y otro punto fascinante es, ¿cómo está Dios Padre? Está de cuerpo entero. Eso es rarísimo, no lo vemos constantemente en la pintura. ¿A quién nos remite este Dios Padre de cuerpo entero? Está allá en Roma, en la Capilla Sixtina. Bueno. Nuestra mirada sigue, llega hasta el otro extremo, donde están ese par de angelitos, y de ahí baja hasta la isla de Patmos, donde se encuentra el evangelista escribiendo. Y lo vemos así en una posición muy incómoda, tratando de no perder detalle de todo lo que está pasando al centro. Apenas levanta la pluma para poder ver lo que pasa y poder seguir escribiendo. Nuevamente nuestra vista baja e inicia otro recorrido y así una y otra vez viendo detalles que no vimos en la primera pasada y otra vez. Y eso es lo que hace Miguel Cabrera. Allí está el gran maestro, ¿no? Esta forma de hacer la pintura es excelente. Ok, una pintura muy distinta a esa es esta otra. Esta es más bien, nos da paz, nos tranquiliza. Es una pintura muy, muy serena. Pero quiero que vean algo importantísimo en ella. Las vestiduras del niño Dios. ¿Ya las vieron? Son casi transparentes. Apenas notamos que tiene una túnica porque están semi arrugadas, ¿no?, por el movimiento de los paños. Tiene ahí unos bordados preciosos. Y comparémosla con la que tenemos aquí. Esto es muy cabreriano también. Vean ustedes, hasta podemos ver la pancita rosada del bebé. Hermoso. Es un parecido fabuloso. Y para quienes, los que les gustan los detalles, vean ustedes esto. La forma de este angelito y compárenlo con esta. ¿Notan el gran parecido? Es fabuloso. Ok. Ustedes me dirán, bueno, Ángel, ya nos hablaste de todo, pero ¿qué pasa con este señor de allá? ¿Ese qué? ¿Él qué hace ahí, San Antonio? Pues déjenme decirles que no lo sé. No, tampoco les voy a inventar, ¿verdad? No lo sé. He consultado con otros especialistas que puede hacer un,
un franciscano junto a un jesuita, o que hace un santo del siglo XII con un santo del siglo XVI. No hemos podido llegar a una buena conclusión. Tenemos ahí unas pesquisas, ¿no? Por ejemplo, tal vez quien pidió esta pintura, quien hizo la solicitud de este lienzo, tenía una vocación particular hacia San Antonio. O la pintura, cuando se realizó, o se realizó en una iglesia que en algún momento fue franciscana dedicada a San Antonio, y para cuando se hizo el lienzo posiblemente ya estaba siendo administrada por jesuitas. No lo sabemos. Ojalá en el futuro pues podemos encontrar algún documento que nos dé luz hacia dónde o por qué está ahí San Antonio. Lo cierto, queridos amigos, es que el que esté ahí San Antonio tiene un porqué. Hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos que San Antonio no está ahí. Quitémoslo de ahí. ¿Qué pasa con la pintura? Bueno, pues que se viene para acá, ¿no? Se cae de este lado. Hay líneas compositivas que discurren de este lado, y sin San Antonio el peso de este lado es demasiado. Pero ¿qué pasa cuando Cabrera pone a San Antonio aquí? Ah, bueno, pues que entonces se generan líneas compositivas hacia este otro lado, ¿no? Más importante que eso, se genera lo que llamamos el equilibrio triangular, muy común en la pintura novohispana. No sé si alguien recuerda por ahí ciertas películas que salen ahora donde dicen que bueno, los pintores metían algo, no, nada de eso, ¿no? Esto es muy común en la pintura novohispana y estamos hablando de estructuras y de equilibrios, no estamos ocultando nada ni pretendían hacer nada especial, ¿no? Eso es muy, se da mucho. Ok, yo creo que estas pinturas, amigos míos, en especial esta que está exponiendo ahorita el Museo de Historia Mexicana de Monterrey, es una pintura muy especial por todos estos argumentos. Notemos que está la Virgen de Guadalupe, una representación muy importante para nosotros, están los jesuitas, está hecha por Miguel Cabrera, o sea, tiene este conjunto de cosas, y ahí radica la gran importancia de esta pintura. Yo creo que ustedes, los regiomontanos, son los más privilegiados en poder observar esto, ¿no? Y en el futuro, cuando visiten el museo, pues los grandes suertudos son ustedes, ¿no? Al poder tener la oportunidad de consumir esto que no se va a poder hacer en otro museo, porque realmente va a ser muy difícil que se encuentre otra composición de este tipo. No me queda otra cosa más que agradecerles su atención, agradecer al museo que me haya invitado a hablar de la Virgen de Guadalupe y despedirme con un pensamiento que me viene muy seguido cuando hablo de pintura religiosa. Dios creó al ser humano, moldeó un poco de tierra y lo hizo a su imagen y semejanza e insufló en él la capacidad de hacer arte. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Buenas noches, Ángel. Quisiera ver si nos puedes comentar algo acerca de los colores a los que alude la Santísima Trinidad en esta pintura, quizá un poco en las anteriores, por favor. Sí. Bueno, sí. Los colores sí son importantes, ¿no? Ya en el Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, se establece qué colores tienen que ser los utilizados para cada representación o para cada santo en particular. Por ejemplo, si recordamos a San José, ¿en qué color lo vemos normalmente? En verde, ¿no? Entonces, San José es representado en esos colores. La Virgen María, y en particular la advocación de la Virgen de Guadalupe, sus colores representativos como patrona de la Nueva España son el azul y el rojo. Entonces, obviamente, no la vamos a ver en colores, no sé, amarillo, morado, ¿no? Siempre van a ser estos colores. Para la Purísima Concepción, la vemos normalmente en blanco
y en azul son los colores designados. Para la Stotas pulcra, evidentemente, pues solo blanco, ¿no? Pero más allá de eso, estos colores, y en particular para el caso de la Virgen de Guadalupe, son colores que tienen doble significado. Uno es el significado del contexto social, y en esto muchos expertos han hablado respecto de los colores que se utilizaban ya antes de la colonización, los colores que van a ser, bajo los cuales va a ser identificado una deidad, en este caso, que es el rojo para las culturas previas, y el azul, que bueno, ahí hay un debate padrísimo, ¿no? Porque incluso en la Maravilla Americana nos decían que un argumento de estas personas que habían hecho algunas pequeñas objeciones, les digo, ¿no? Decían, oye, Miguel Cabrera, ¿sabes qué? Que yo creo que el manto de la Virgen, cuando se apareció, debió haber sido azul, y ahora yo lo veo medio verdoso, yo creo que con el tiempo se fue degradando. Pero no, esto era un asunto divino. Entonces lo que hace Cabrera es decir, ¿sabes qué? No, porque el angelito que tiene las alas azules, por ejemplo, siguen siendo azules. Entonces yo creo que el color de la Virgen es así, azul verdoso, y que así ha sido a través de los siglos, ¿no? Y así se queda. Entonces sí, efectivamente, pues estos colores tienen una representación y una forma, ¿no? Y han sido posición de debate, ¿no? El norte de Nuevo León tenemos pinturas de la Virgen de Guadalupe, de José Alcíbar en Abasolo, de Cabrera en Salinas Victoria, de Francisco Vallejo en Vialdama, pero ahí no llegaron los jesuitas, fueron los franciscanos. Allá en Linares, acá sí llegaron los jesuitas, acá no fueron los franciscanos. Sí. ¿Y a qué se debería esto? Porque inclusive en Vialdama se restauraron unas pinturas, y en un marco, cuando el restaurador limpió el marco, sacó unos papeles, documentos, todos, nomás como que lo utilizaban como relleno, y yo los paleografié, y trae la fecha de 1780 y tantos. Entonces, ¿qué podría ser por el norte de Nuevo León, si fueron los franciscanos los que… Sí, bueno, cada orden religiosa cubrió terrenos, ¿no? Además de que cada orden religiosa tiene su carácter, sus formas, sus principios, ¿no? También cada orden religiosa cubrió diferentes terrenos geográficos. Por ejemplo, los dominicos se fueron mucho hacia Oaxaca, hacia Chiapas, a lo que hoy es Guatemala, ¿no? Los franciscanos estaban en el centro, los jesuitas viajaron hacia el norte, pero hacia lo que es Sonora, las Californias, como lo mencioné. Pero algo que era común denominador era que todo el mundo hacía vírgenes de Guadalupe, todos éramos guadalupanos, por decirlo así, o la gran mayoría era guadalupana, y todas las órdenes religiosas de alguna u otra forma tenían que tener imágenes. Recordemos también que la pintura novohispana no era concebida como la concebimos hoy en día, es decir, nuestro concepto de arte, con toda esta teoría que se ha escrito a través de 200 siglos, ha cambiado mucho. Hoy es muy difícil quitarnos el concepto de pintura, obra de arte, para poder consumir la obra, y en este caso la pintura novohispana religiosa cumple una función pedagógica más que artística. Entonces, si soy franciscano y quiero ir a una comunidad oriunda de algún lugar del Bajío, de algún lugar del centro, les voy a enseñar, pues no con el idioma, ¿no? Les voy a enseñar con imágenes, porque es un idioma universal que todo mundo entiende. Y si quiero que se inserte en ellos la creencia, la devoción de la Virgen de Guadalupe, más que explicarles esto de las mariofanías y todo esto, lo que hago es hacer vírgenes de Guadalupe. Entonces, ok, Miguel Cabrera está muy ocupado, bueno, pues se lo pido a Antón Vallejo, o si está ocupado Antón Vallejo, se lo pido al Cíbar y se lo pido a tal. Y además, al tener estas imágenes una concepción pedagógica, tendían también mucho a ser trasladadas, es decir, me llevo mi rollo de pinturas, yo como fraile agustino,
al siguiente pueblo y ahí mientras enseño, mientras predico, despliego estos lienzos y les muestro quiénes son nuestros santos y la forma en cómo debemos adorarlos, ¿no? Entonces, a eso se debe mucho este tránsito y que encontremos de pronto, bueno, encontramos pintura novohispana en todos lados del mundo, ¿no? También recordemos que la Nao de China, bueno, ahí vino a hacer como las primeras cosas de lo que hoy llamamos globalización, ¿no? Es decir, este tránsito, este comercio a través del mundo, donde van y vienen cosas y entre ellos evidentemente pintura, ¿no? A eso se debe. Que no sean auténticamente Cabrera. Sí, es muy común, es muy buena pregunta, sí, hay muchos no Cabreras, están firmados Cabreras, ¿no? Hay que entenderlo, hoy en día tener una obra de arte en nuestra casa, pues tal vez sea imposible para muchos, ¿no? Ahora el arte es muy caro, ¿no? Pero en aquellos entonces, tener imágenes de culto, pues era algo cotidiano, mucha gente lo hacía, ¿no? Es más, en los porches de las casas, en las entradas, en los halls, en las salas, normalmente la gente tenía el cuadro de la advocación a la que fuera, ¿no? Un San José, una Virgen de Guadalupe, una Purísima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la demanda de cuadros es bastante alta. Cabrera, al ser un pintor tan exitoso, pues evidentemente cuando muere, eso lo sabemos por documentos, su taller sigue produciendo. Es decir, no muere él y dicen, bueno, aquí ya llegamos todos, vámonos, bye, ¿no? No. Tiene pedidos y le siguen llegando pedidos. Recordemos, no tenemos la tecnología como para que en Nuevo León sepan que Miguel Cabrera ya murió, ¿no? Pero tienen un pedido. Entonces, ¿qué hace el taller? Pues sigue trabajando. Y esto pasa durante unos años. Luego el taller deja de funcionar, pero sigue habiendo pedidos, es decir, hay demanda de Miguel Cabrera. Y entonces pasa mucho que encontramos pintura de Miguel Cabrera que ya no, posterior a esta fecha, incluso con fecha, ¿no? De Miguel Cabrera 1781. No, hombre, ¿no? Pues ¿cuándo? ¿No? Además, hay que recordar algo también muy importante, que es que en términos de arte actualmente reconocemos a Miguel Cabrera, reconocemos pinturas del taller de Miguel Cabrera, es decir, no de la mano de Miguel Cabrera, sino hechas por el taller de Miguel Cabrera, bajo la supervisión de Miguel Cabrera, y tal vez incluso con la firma de Miguel Cabrera, pero no con esa magia que tenía Miguel Cabrera, pero están hechas en su taller, y así le llamamos, taller de Miguel Cabrera. Hay otras que llamamos círculo de Miguel Cabrera. ¿Qué quiere decir esto? No lo hizo Miguel Cabrera, no está hecho en su taller, pero está hecho extramuros, cercano a él, con la influencia de él, hay todas las formas de él. Y hay otro, ¿no? Posterior a Miguel Cabrera. Miguel Cabrera ya murió, su taller ya no produce, pero deja una impronta tan fuerte en la pintura que los artistas posteriores a él siguen pintando, ¿no? Por último, y ligado a ello, ¿cómo puedes dar fe que es un Cabrera original? Más allá de las fechas, que me queda claro, y las pruebas de laboratorio o de luz que se pueda hacer en una obra pictórica. Pero ¿cómo podrías saber, solo con ver, por ejemplo, una pieza que es un Cabrera? Sí, no hay forma. La respuesta es que no hay forma, ¿no? En Sotheby's llaman expertos, pero a mí no me gusta esa palabra porque es así demasiado pomposa y no creo que refleje la realidad. Lo que sí es que lo que hacemos es ver y ver y ver y ver y ver y ver las 24 horas, los 365 días. O sea, nuestro trabajo es estar viendo pintura todo el tiempo, ¿no? Y sí se va haciendo como una desviación del ojo, ¿no? Entonces vas identificando, incluso en ciertas pinturas tiene, por ejemplo, aquí en la cara noto Miguel Cabrera, pero lo que son los paños, pues eso ya no, eso ahí más bien noto el taller, ¿no? O de plano en las manos, esto no es Miguel Cabrera, ¿no? Pero noto buena factura en esta parte, pues puede ser que ya haya intervenido el taller, ¿no? Y así más o menos va uno checando. En realidad, lo importante es hacer esta mezcla, como bien lo comentas, entre efectivamente pruebas de laboratorio, fotoluminiscencia, pruebas de microscopio, rayos X, y sí, mucho estar viendo. Sí. Nada más quería agregar algo y ver si estás de acuerdo con lo que comentaba el señor respecto a que si la imagen la trajeron los franciscanos, por acá, la evangelización es más franciscana que jesuita,
y que hayan llegado guadalupanas también acá y que, como tú comentabas, las guadalupanas estuvieran en todo el país. Quizá, no sé si estés de acuerdo, es que también la guadalupana, más allá de su cualidad religiosa, de su cualidad, de su valor sagrado, es también la representación de aquello que nos empieza a identificar como novohispanos, la representación de lo criollo ante la presencia de lo español, y es por eso que la guadalupana es tan importante para la historia de la nación. Digamos que la guadalupana va haciendo patria. De alguna manera, por eso Hidalgo utiliza también el estandarte de Guadalupe, no solo porque él sabe que enarbola una imagen querida para toda la Nueva España, sino porque sabe que esta imagen es aquello que nos empieza a identificar como distintos de los españoles, como novohispanos y eventualmente como mexicanos. Y es por eso que, pues, no sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, sí, claro que estoy de acuerdo, ¿no? Sí, evidentemente, y de hecho es un proceso que se repite, ¿no? Hernán Cortés entra a Tenochtitlán enarbolando una virgen que, bueno, es allá también parece ser una virgen de Guadalupe, de Extremadura, y este tipo de representaciones se dan mucho, ¿no? Por ejemplo, Santiago Matamoros, que después se convirtió en Santiago Mataindios, ¿no? Son el front de una ideología que después se impone y la cual vamos aceptando, la vamos introduciendo en nuestra ideología. Y bueno, yo creo que el ejemplo por más es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Efectivamente, a veces cuando uno habla de eso no quiere uno verse demasiado guadalupano, ¿no? Pero sí, hay que decirlo con todas sus letras. La Virgen de Guadalupe tiene la importancia en la historia de México, en el cómo nos conformamos y en este, lo que llaman los expertos, el rescremor criollo, ¿no? Este resentimiento de ser distintos, pero también esta sensación de que esto nos pertenece, ¿no? Y es representado por la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así es. Pieza de Miguel de Cabrera, pero también podrá reflexionar acerca de los valores estéticos de la pieza y de la importancia que ha tenido para la historia de México el ícono de la Virgen de Guadalupe. Hoy en la mañana que estuvimos dando algunas entrevistas, nos percatamos de que efectivamente siempre habrá en la Virgen de Guadalupe un sentir mexicano, aunque muchos se manifiesten en otras fees y demás. Es cierto que su valor estético y su valor histórico es incuestionable. A ustedes también les agradecemos su presencia esta noche y les agradecemos, y pues pueden observar la pintura esta. Les informamos que también en la Sala del Virreinato se estará exhibiendo otra pintura de la Virgen de Guadalupe del siglo XVIII de un autor anónimo, que esta sí posee las características de las carteleras con las apariciones de la Virgen, si tienen oportunidad. No en este momento, pero posteriormente podrán verla. Muchas gracias. Buenas noches.